¿Qué les parece si arrancamos este programa con las redes sociales? Y le digo que están muy moviditas, ya que el fin de semana se presentó ¿Qué hay? El Calibash. ¿Qué es 2016. Eso? 2016. ¿Qué es eso? Es un concierto de música buenísimo, pero dos artistas se presentaron en el escenario y causaron revuelo. ¿Quieres ver? Vamos a ver el sociomómetro. Venga. Justin Bieber y J Balvin cantan juntos en vivo por primera vez. El Festival de Música Calibash del 2016 será recordado por el público del Staples Center por este encuentro musical de dos estrellas de la música actual. A través de Instagram, el reggaetonero paisa compartió estos cortos videos de su puesta en escena en compañía del canadiense cantando y bailando el hit musical Sorry. De igual manera, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos confirma la presentación musical de Justin Bieber en la ceremonia de los premios Grammy. Así lo dio a conocer la oficina de prensa del evento a través de Internet. La 58ª edición de estos galardones se llevarán a cabo el próximo 15 de febrero, donde Justin Bieber cuenta con una nominación en la categoría Mejor Canción Electrónica por el sencillo Where Are You Now. Las redes sociales celebran el cumpleaños de Helen DeGeneres. Hace 58 años nació en Luisiana, Estados Unidos, una de las personalidades más influyentes de la industria del entretenimiento. DeGeneres no solo ha sido aclamada por su talento humorístico, sino que es reconocida por ser vocera de la comunidad LGTBI y por ayudar en causas sociales que beneficien a las personas sin hogar de su país. Don't go away. Thank you so much. This better have my money. Y'all should know me well enough. Rihanna finaliza la producción de Empty, su nuevo álbum de estudio. Con esta imagen publicada en su cuenta de Twitter, la estrella de Barbados confirma que su octavo disco musical está listo para ser lanzado al mercado. For 5 Seconds, Better Have My Money son los dos primeros sencillos promocionales de Empty. La fotografía ya supera los 80,000 retweets en la red social. This